que si quieren encontrar la playlist de los ejercicios que hago, bueno, que voy a hacer, está en mi canal en la parte de playlist. Acá están, se llama Workout Routine. Si quieren, si desean, está ahí para todos. Excelente. Así es como me va la cuarentena. El estrés me saca granitos y tengo que gastar mi corrector. Say hi. How old are you? Where's your head? Your belly. Ok, justo ahora son las 9:28 de la mañana. Tengo mi primera clase a las 10 hasta las 11:30. Y luego de 11:30 a 1 tengo otra clase. Son virtuales. Entonces tengo que esperar media hora. Por cierto, tipo a las 8:30, normalmente todos los días de mi cuarentena me estaba levantando casi a las 9, y verme ahorita, ya haber hecho tantas cosas, me hace sentir muy bien. Entonces siento que todos los días voy a hacer eso con fe, porque se siente bien ser productivo, o sea, no es por nada, pero se siente muy bien. Ok, ya casi son las 10, voy a tender mi cama y voy a organizar mi mesa para empezar la clase. Ok, ¿cómo son mis clases virtuales? Pues traigo mi agua, traigo mis snacks porque nadie me ve mientras estoy comiendo. Ok, básicamente acá, ok, se conectan los alumnos y está el profesor aquí. No es con cámara ni videollamada, sino solamente como que está el micrófono, la cámara y esto de acá para levantar la mano por si quieres opinar. Se presenta acá la pantalla del profesor, él te explica toda la clase. Y por decir, si es que te pregunta algo o quieres opinar, levanta la mano, prendes tu micrófono y él te escucha y toda la clase te escucha lo que estás hablando. Entonces la cámara no la encendemos en ningún momento. Los alumnos empiezan a conectarse de acuerdo a la clase y de acuerdo a tu horario. Luego en la parte de acá está como un tipo chat donde si quieres opinar o quieres conversar algo, o el profesor indica acá escribir como una conversación normal. Pero el profesor es el que habla en todo momento, se escucha su voz, él explicando la clase. De comer algo, a esta hora ya creo que a 11 de la mañana ya es el momento de un break para comer algo. Dime, ¿qué quieres comer? ¿Tienes deseo de ingerir algo? ¿De comer algo? ¿Qué quieres comer? ¿Qué te gustaría comer a esta hora? Ceviche. Ouch, qué rico. Ya, vamos siguiendo con tu ejemplo. Ceviche, nos mató a todos. Ahora bien, pollo a la brasa. Oye, ustedes comienzan a hablar de esas cosas, no podemos salir. Ya, muy picante, bacán. ¿Dónde, Stephanie? ¿Dónde el ceviche muy picante? Por mi casa hay uno que vende un picanazo. Buenas. Bueno, ojalá que cuando podamos salir nos vayamos todos. La necesidad tomó un nombre y se convirtió en deseo. Stephanie, ¿quieres tú? Es más, nada, te voy a decir algo. ¿Quieres chambar hoy día? Estamos viernes. ¿Quieres chambar? Eso va a ser un análisis posterior en una clase. No. ¿Qué? Tú solamente quieres ceviche. ¿Solo ceviche? Exacto, ya está. Stephanie, por el clima, mira lo que dice, por el clima, por todo, lo que ella quiere es un ceviche. Entonces, no, ella desea ese ceviche. Ay, sí. Por aquí, a ver, la china también en Bellas Artes dice. Ah, sí, Stephanie. Los materiales que les voy a pedir más adelante. Ok, a comparación de la primera clase, la segunda estuvo muy aburrida. Mi internet, bueno, la conexión de esa página como que se fue para varios, hasta para el profesor un buen rato, y ya no pude conectarme. Entonces voy a verla grabada mañana porque me perdí mucho. Ahorita voy a almorzar, ¡ya voy! Voy a almorzar, cocinar los cevichitos, entonces, bravazo. Ok, ya terminé de almorzar. Se me acaba de ocurrir una idea para seguir siendo productiva durante la tarde, y es aprender una canción en alguno de los dos instrumentos que tengo. Tengo un piano que está ahí tapado con bolsas, que se nota que hace mucho no lo saco, y también tengo un ukelele. Entonces les voy a preguntar por mi Instagram en qué instrumento quisieran que aprenda una canción el día de hoy. Sí, necesito practicar, hace mucho que no lo saco. Me siento terrible. Ok, ahorita son las 2:19 de la tarde. Recién acabo de almorzar, entonces voy a descansar para que baje la comida tipo hasta las 3 y luego empiezo a hacer más cosas productivas, ¿ok? Voy a checar mi teléfono, que en todo el día casi no lo he checado. Ok, estoy en mi patio y me puse a pensar qué mejor manera de ser productiva que hacer TikToks. Entonces vamos a hacer TikToks. Ok, hay una canción que la tengo hace mucho en mi cabeza y esa es la que voy a hacerla porque me acabo de aprender la coreografía. A few minutes later. Ok, después de grabar TikToks y tomarme fotos, ya subí un TikTok y ahora voy a editar la foto y para subirla más tarde. Ahorita quiero limpiar mi cuarto, no está una cochinada como el video de esa vez que les mostré así mi cuarto, sino que está medio desordenado, lo cual va a ser muy rápido, pero quiero tener mi cuarto al menos presentable. Entonces seamos productivos, sigamos siendo productivos. Como les digo, mi cuarto no es una cochinada, o sea, está más o menos limpio, solamente es esta cosa lleno de ropa, mi armario que está medio raro, bueno, no es armario, sino, bueno, ya. Y estas cajas, o sea, literal no es casi nada. Y luego ordenar esto, o sea, algunas cosas que están por acá tiradas y así. Va a ser muy rápido, voy a barrer, así que al toque. 1 hour later. Ok, ahora sí mi cuarto está más presentable, está más ordenado. Y vamos a la siguiente actividad. Ok, básicamente lo que hago cada vez que quiero aprender alguna canción o algo, pongo pues la canción. Por ejemplo, ahorita quiero aprender No Time to Die by Billie Eilish, piano tutorial, y eso es lo que pongo. Y me sale mucho, o sea, de estos son de los que aprendo, no soy de aprender el número de estas cosas, o sea, estas cosas, no, porque nunca he estudiado piano. Es como que van bajando estas cositas, así, o sea, ven cómo baja y me lo memorizo y así es como toco, o sea, soy un desastre, lo siento. A few minutes later. Okay, I got it. I got it. Later that same evening. Okay, luego de un día muy productivo, me he sentido muy bien siendo productiva, en serio, no tienen idea. Bueno, voy a tomar mi lonche. Compraron tamales, que me encantan con mucho ají y aparte mi yogur. Y me entero de que acaban de subir la 4ª temporada de La Casa de Papel. Y tengo que verla, porque me encanta esa serie. Tenía más planes para hacer en serio, pero es que tengo que ver esta serie, tengo que verla. Ok, esto ha sido todo por el video y espero que les haya gustado. No se olviden regalarme un me gusta y nos vemos en el próximo video. Bye.